como comenzamos, es recordando la importancia de tomarle la esencia, el sentido, darle sentido a esta vida humana. Y hay tres eh, niveles en los cuales nosotros podemos darle sentido a la vida humana, al precioso renacimiento humano. Y eh, la que estamos haciendo ahora... Es, es la mejor de todas, de esas tres, el mejor nivel, el, la mejor manera en la cual podemos darle sentido a este precioso renacimiento humano. También tomando en cuenta que en Valencia la noche de ayer no se ha dormido porque están de fiesta. Y entonces, pero mientras otros no han dormido toda la noche festejando, nosotros hemos hecho un esfuerzo

Además, una práctica que es muy accesible y también para, pues, para laicos, una práctica que es muy pequeñita, muy sencilla y que trae resultados muy grandes. Porque. Trae esta práctica que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora, trae. Es algo muy sencillo, pero sus beneficios son muy grandes. Porque si nosotros realmente lo, lo, lo hacemos y lo tratamos de mantener bien durante las 24 horas del día, que es lo único que dura, pues entonces estamos creando las causas para poder alcanzar ese estado perfecto de la budeidad. Entonces no basta solo con que la, la enseñanza o la práctica sea muy sagrada, muy especial. Ahora, no basta solo con eso. La persona que lo está haciendo tiene que convertirse en ese mismo nivel en ese si es una práctica muy sagrada pues convertirse en alguien sagrado en alguien especial como pues a través de la motivación por eso hay que prestar atención a la motivación con lo que lo vamos a hacer mm -hmm. <se Reading Dominican> <se> mm -hmm. qa zhīng zhī sīm jī, nī dāga nā shī, 전부 공부했던 sā, lāṃ yā, yā jā nidhō qā, nī zhī chīmbu khōngbīyatā nidhī chī gu rī, sīm jī nī, sīm jī dhī gu yā rī sī lāṃ qā sā. dāga nā shī, rā bū qā sā, sā nā jā Y pues la verdad es que tanto a nivel general como en el camino como incluso el resultado en sí los, se está haciendo a cabo, se debe de llevar a cabo para los seres, para el beneficio de los seres. En general, pues como lo... Como cuando nos hablan de el intercambiarse uno por los demás, nos hablan de la importancia de los seres y nos hablan de cómo todos los seres de alguna manera pues nos están beneficiando. Cómo pues a través de la comida, de la ropa, todo lo que poseemos, todo lo que disfrutamos, todo lo que hacemos uso es producto del trabajo de los seres. Incluso se puede llegar a decir, los seres son pueden llegar a ser más bondadosos que nuestra propia madre por todo lo que es lo que hacen y que nosotros estamos haciendo uso de ellos. Así que a nivel general son muy importantes. A nivel del camino pues también son muy importantes porque gracias a estar observando a los seres, gracias por estar pensando en los seres, pues uno puede generar cualidades como la compasión, el amor, etcétera, por estar pensando en los seres. Y el resultado también, los seres son muy importantes porque el resultado que hablamos de la budeidad, alcanzar el estado de Buda, es con el único objetivo de poder trabajar para el beneficio de los seres. Así que los seres son importantes tanto a nivel general, son importantes en nuestro camino y son importantes incluso también en el resultado que vamos a conseguir o que uh -huh. queremos conseguir. Así que recordar que nuestra motivación por lo que estamos haciendo es. Esta práctica es para el beneficio de todos los seres, para los incontables número de seres que existen, tan vastos como el espacio, que son todos estos seres que han sido nuestras madres, para ellos lo voy a hacer. <totipos> Uh, y bueno, pues recordad que nosotros lo estamos haciendo por los incontables números de seres tan, tan vastos como el espacio, todos los seres que han sido nuestras madres y que por ello voy a hacer esta práctica. Voy a, voy a tomar estos preceptos mahayanas, voy a, voy a hacer que mi motivación también se convierta en esa misma línea mahayana. Y entonces uh, el, el ritual es así, Paloma va a hacer las recitaciones correspondientes, nosotros las seguimos, luego hay una sección en la cual tenemos que hacer las postraciones y después ya eh, nos ponemos, a la hora de tomarlos, pues ya nos ponemos con una rodilla en el suelo y la otra eh, levantada. ¿Eh? Entonces, es mejor que comencemos ya con la toma y ya después uh -huh. se explica más cosas. Clarence, eh, diría que las oraciones. Bueno, las hacemos en tibetano porque no es difícil. y Como se hacen lentas, eh, se pueden ir leyendo en castellano. Nos parece que es muy bonito en tibetano. ¿Vale? Eh, perdón, página 24.

Whoa. Mahabodhi mendopasaka manavassawanaṃ avaraṇa viśuddanaṃ अदा ओम बेजम बेजम महवजम महते सममहा विजय बेज महबोधि चितवे सममहा बोधि मेदो पसं क्रमणवे स सबकामा आवरण अविजुdana वेसो हु नमो भगवते सो सवा प्रमदना तथागतया आराध्य सन्यासं बुद्धया အရတောဩမမရဘေဇမဟာဖေဂျမဟာတေဇဇမဟာဘီဂျမမဟာပိုတိချိတေဇမဟာဘိုဒီမင်ဒောပစာကရမဏသေဆာဝကမအဝရဏဝိဇယနာဘိယောဒနာဘိ

primero las siete ramas

derecha <cin stereotype> <muchas> en el suelo los que podáis los que tengáis dificultades como podáis sentados aquí para los que están malos de las piernas es un pequeño obstáculo

en uh -huh. ¿no? Normalmente cuando, uh -huh. cuando se toma, cuando se hace la ceremonia de refugio y se toma refugio y cuando hacemos, por ejemplo, también en los votos de laico, normalmente pues uno eh, toma esos compromisos, toma esos, esos preceptos y dice, lo voy a hacer hasta el resto de mi vida, etcétera Pero la toma de los preceptos de hoy es diferente. El proceso es diferente que cuando tomamos refugio o cuando tomamos el voto de los votos de Laico, porque aquí y ya lo verán cuando, en lo que estamos recitando, estamos diciendo así como lo han hecho ellos, igual yo lo quiero hacer, siguiendo su ejemplo, siguiendo su manera en que lo han hecho, yo también quiero seguir su mismo ejemplo, yo también quiero seguir esa misma conducta, ese mismo comportamiento, yo voy a comportarme como lo hacen ellos. La diferencia está en que uno Pon, por eso ponen muchos ejemplos si, si queriendo seguir el ejemplo de ellos yo me voy a comportar de la misma manera y no olviden que es importantísimo establecer la motivación adecuada la motivación es que lo estamos haciendo para el beneficio de todos los seres

Es como dice: Yo, Fulanito, Fulanita, voy a comportarme siguiendo esos mismos ejemplos. Y de verdad somos muy afortunados de estarlo tomando, sentirnos afortunados y sentir ese deseo de seguir el ejemplo de ellos. ¿Mm? ¿Mm? Da. 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 Y cada uno dice su nombre. ¿Mm? Sí, lleva. 세예바 투투 니네 니네 숨데 숨데 지세 지세 산산 니마 니마 마샤바도 마샤바도 심제 탐제 심제 탐제기 동제시다 동게시다 펜바샤웨시다 펜바샤웨시다 조바샤웨시다 조와샤웨시다 무게메바샤웨시다 무게메바샤웨시다 네메바샤웨시다 네메바샤웨시다 전주지 초기 소바샤웨시다 라나메바 라나메바 얀다바 nyepar, nyepar, tokpacha vachir, tokpacha vachir, sojongyantapa, sojongyantapa, langwa, langwa, kiyo, kiyo, lobong, lobong, gongsusu,

Y al finalizar esta última recitación, tratar de estar convencidos de que hemos recibido lo, de manera perfecta y completa los ocho preceptos Mahayana que ahora nos comprometemos a, se, a seguir durante este día. Así que es importante, muy importante que cada uno genere esa convicción de haberlos recibido, de haberlos ya tomado, porque si no, entonces... No, no, no va a producir el efecto que queremos mm. lobón con su sol

쉐랍진 쉐랍진 대다기 대다기 심진 탐제기 심진 탐제기 동기시다 동기치다 펜바샤베시 펜바샤베시다 조바샤베시 조웨차베시다 무그메바샤베시 무그메바차베시다 네메바샤베시 네메바차베시다 정주주초기 정주기초기 최놈 최놈 용수 용수 조바샤베시 조바샤베시다 라나메바 라나메바 야한다바 야한다바 조베 조베 정주 정주 네바르 네바 똑바샤베시 똑바샤베시 Yo ya andaba. Zeba. Zeba. Te sin tu. Te sin tu. Cada uno Num diga su nombre. Nombre. Sheyyeve. Sheyyeve.

¿No? Ah, uy, bueno. ¿Mm? <laughs> y bueno, pues ahora eh, el ama va a preguntar, ¿habéis recibido el método? Y nosotros vamos a contestar, sí, lo hemos recibido, pero lo vamos a contestar en tibetano, así que la respuesta que, nos, que vamos a dar es Lexo. Lexo. Yo <coughs> <coughs> uh -huh. La siguiente parte también hay que repetirla. Uh, Lo Lo Con su sol. Tiene.

ya son los preceptos en sí que hemos tomado nos los están recordando porque vale ya los hemos tomado ahora hay que saber qué es lo que hemos tomado qué es lo que hemos prometido hacer el día de hoy uh -huh.

Ambara bara bara, bara mahasuda sato pema vibushita busa dara dara samanta avaloki un peso o mamogashila sambara bara bara, bara mahasuda sato pema vibushita busa dara dara samanta Avalokite un peso Oóngaxi la sambara baravara mágaxuda sa topema vibuxiita puse dara dara samantha ávalo quitete un pe soja O ma mogaxi la sambara baravara máhaxuda sa topema vibuxita bue dará dara samanta ávalo quitete un pe soja O ma mogaxi la sambara para para má xuda sa toma

दारा दारा समा आवालो कि हुम पे सोहा ओ मोगा शिला बारा महा सुजा सतो पेमा दरा दरा समालीते हुए सोहा ओ मोगा श बारा 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 महा सुजा सतो पेमाशा दरा दरा समंता आवालो किम पे सोहा O mamogaxila, samba ra Bara, ra ba ra maha sato Puse-dara-dara-samanta, avalokite un peso ha O mamogaxila, samba Bara, ba ra ba ra sato Puse-dara-dara-samanta, avalokite hum un. म पे सोहा ओ मामो गा शिला साम्बारा बारा बड़ा महा विभूषित कुा दरा समंता अवलोकिते कि हम फे सोहा मामो गा शिला सामबा बराा बरा महा सतो पेमा कु दरा दरा समंता अवलोकिते कि हम फे O oh, mamogasila, zambara-bara-bara, mahasuda, satope, mabibun sita, busa dara-dara, samanta, abalokide, umpe, soha. Oh, no. Mamogasila, zambara-bara-bara, mahasuda, satope, mabibun sita, busa samanta, abalokide, umpe, soha. O mamogasila, zambara-bara-bara, mahasu da sato pema bibusi, guza dara-dara samanta, abalokite humbezoha. O mamogasila, zambara-bara-bara, mahasu da sato pema bibusi, guza dara-dara samanta, abalokite humbezoha. O oh, mamogaxila sambara bara bara maxuda a topemovivbu Use dara dara samanta abalote un O oh, mamogaxila sambara bara bara maxuda a topema vibuxi Busa dará dara samanta, ओम अमोगशिला सम बड़ा 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 महाशुद्ध सात पेमा विभूषिते बुद्धसदारा समंता आवलोकिते मुक्तेशो सुदम्यमे सुदेनापादादान्ते रोषे में पेसुद्रिंग की सुद्रिंग har tritsipasi taa traging ta tray chain shuyum bi pangyacay de pang zhe te peyonya zhe zhen na so sho peyonya da thumboeebe te peyonya zhing yiyaw har ghal se thumboey la peyonya zhe BR Matigdhaya taa zetang mango shila Uh -huh. Y bueno, pues uh, hemos tomado ocho preceptos, es decir, que hemos tomado la decisión del de día de hoy abandonar ocho conductas. Y el abandono, el haber decidido hoy abandonar estas ocho conductas trae un, re, un beneficio, un beneficio común, pero también un beneficio de cada una de las conductas que hemos, de, que hemos abandonado, que no vamos a hacer el día de hoy. Y, y eso es lo que ahora que se la quiero explicar. En cuanto al beneficio común en conjunto de las ocho, es que por haber tomado pues, estos ocho preceptos, nosotros y abandonar estas ocho conductas el día de hoy nosotros nosotros lo estamos haciendo con la única intención de, de beneficiar a los seres y alcanzar la bodhidá por eso se convierten en la causa para la para alcanzar la bodhidá por haber abandonado la conducta del matar, pues eso trae como consecuencia específica, pues el que tengamos una vida larga, el que no, nuestra vida no esté, no estemos viviendo en, en ese peligro que algo esté ahí latente atentando contra nuestra vida. <laughs>

uno de ellos es el no matar entonces el no matar de los votos del laico y el no matar que hemos tomado hoy no es, no es el mismo no es lo mismo siquiera um, y eso hay que saberlo porque ya que vamos a hacer una práctica pues saber de qué, de qué va y esta práctica además la que estamos haciendo el día de hoy estos ocho preceptos el haberlos tomado es una práctica muy fácil porque nada más lo tenemos que estar observando durante un solo día. Y además, si ya lo has tomado delante de un maestro, como es el día de hoy, pues ya después tú puedes tomarlos en casa de manera individual. Así que es algo que cuando nosotros veamos el tiempo, la oportunidad, los podemos, lo, podemos tomarlos. ¿Mm? Cuando se toman los votos de laico, eh, en estos votos pues, también está el no matar. Pero este voto se refiere a no matar

y el no matar del día de hoy es no matar ningún ser vivo sin desde el más pequeñito hasta el más grande ni un solo ser que tenga vida se le puede quitar la vida por lo tanto si nos pica un mosquito no podemos matarlo. Tenemos que aguantar el piquetito, tener mucha paciencia, y de, y, pero el día de hoy no podemos matar ni un solo ser. Por eso también a la hora de, de que hagamos la limpieza, hay que tener mucho cuidado de que no nos vayamos a llevar algún insecto, algún bichito que esté por ahí. <laughs> Um, -kangba. Uh -huh. ah, le, le, le. <laughs> Por ejemplo, para aquellos que tienen una casa muy grande y que a lo mejor tienen mucho jardín y tienen van se va limpiando el jardín de vez en cuando, pues el día de hoy, de preferencia, no hacerlo porque ahí podríamos caer el riesgo de que se nos matemos a un animal, sí. a un bichito. Sí. Tenemos ni siquiera Además, y es verdad, muchas veces sin percatarnos podemos pues matar algún insectito, algún animalito, especialmente si estamos trabajando en el campo o estamos limpiando algo, pues corremos, o a veces se maneja maquinaria y pues corremos el riesgo de matarlo. Por eso el día de hoy... Si se puede evitar mejor y a la hora de limpiar pues limpiar con mucho cuidado de que no vaya a haber ahí un bichito que no los podamos cargar hay que el, el día de hoy hay que estar muy atentos de ese punto ¿Sí? 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 el siguiente precepto que hemos prometido no hacer lo es el no tomar lo que no se nos ha sido dado y el hecho de cuidar de este de esta conducta de no coger algo que no nos los han dado va a traer como resultado específico pues el que nosotros tengamos riqueza riqueza excelente y que de los bienes y riquezas que estamos disfrutando, no haya daño alguno hacia ellos, no, no nadie los pueda afectar. Es, por ejemplo, hay personas que tienen mucho dinero, pero así como lo tienen, así como lo pierden, por una cuestión u otra, se les escapa, lo pierden, y es porque no han, una de las consecuencias secundarias de no haber mantenido bien, el no coger lo que no ha sido dado. ¿Mm?

<susurra> <tomua> también es verdad que el, el no tomar lo que no te ha sido dado es uno de los votos tanto de, de los Getsun como los Getsuma, es decir, de, de personas ordenadas, de monjes, monjas, y también es otro de los votos de los laicos que se puede tomar. La diferencia. Está en que cuando los, las personas ordenadas o los laicos toman el voto de no coger lo que no te ha sido dado, hay un... es no coger aquello que tenga un cierto valor, que tenga un valor que ya a nivel convencional se diga, oh, si lo coges sin haber permiso, eso es robar, porque tiene un valor. Hay cosas que a lo mejor no tienen valor alguno, como por ejemplo coger una aguja, coger un hilo, coger un hilo para coser algo, pues si alguien lo coge sin haber pedido permiso, pues no hay mayor importancia. Nadie diría, estar robando un pedazo de hilo, porque no tiene un valor como para que siga a robar. Entonces, para, para que sea de los, de los votos de personas ordenadas o los votos de laico, es porque el objeto tiene que tener un valor determinado que ya se considere robar si uno lo coge. ¿Mm? Pero el día de hoy en los preceptos no se puede coger absolutamente nada que un ser humano no te haya dado. Ni siquiera se puede coger una aguja ni un, un poco de hilo si nadie te lo ha dado. ¿Mm? Ah, y, y bueno, lo de la aguja y el hilo, dice Geshe-la, no me lo he inventado, están los textos, porque por lo menos en la sociedad tibetana un poco de hilo no tiene mayor importancia, no tiene valor realmente como para oh, estar robando. Entonces, por eso se pone como ejemplo. Mm. El hecho de... No... Bueno, cada uno de los preceptos que hemos tomado, cada, cada uno por su cuenta tiene un beneficio específico, aunque no olvidemos que ya en conjunto también tiene un beneficio que es alcanzar la, la budeidad. El siguiente precepto es de no sentarse en lugares altos, en camas altas, tronos, etcétera. Y al estar evitando esta conducta, pues uno está creando las causas para que en el futuro pues pueda tener un cuerpo eh prima repare que se la prima simbo. Umbo junstao. Umbo. Umbo junstao. Su sangbo. Y ne didim, ne

로 민주바다 세네 랑가날 탐제기 지구신기 지구신 뭐 이런데 가시 여기 계제 측지 시에는 감개 산조 시에는 야부지 유무도 왔어 가시 가제 시에는 자 마장 유무도 왔어 네 내가 준시다 시에버 되는 소리스 단단데 준승의 표현들 이네 현지 로 민주바다 네 계제라 산조신기 어 por evitar el mentir Eso también trae como resultado específico que en tus vidas futuras, pues, no seas engañado por otros. No, te, no seas... Mmm, que otros no te mientan, no te engañen. Y también, por cuidar de esta conducta en el futuro, pues, tendrás una palabra que todos estarán al pendiente, será una palabra respetada y que todos escuchan con atención. Y eso lo vemos también en la vida cuando hay personas que dicen una cosita y todos están muy atentos, ya va a decir algo y se presta atención y, y no solo se escucha lo que está diciendo, sino que además hacen lo que, lo que está diciendo. Y hay otras personas que no importa que lo que estén diciendo tengan sentido, coherencia, nadie les presta atención. Y eso es porque pues, probablemente en su vida anterior hizo muchas hizo muchas mentiras dijo muchas mentiras y por eso como resultado secundario de ello es que en esta vida pues no su palabra no tiene ninguna fuerza mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. De nuevo, en los votos de laico también se toma el no mentir. Pero no, no es exactamente el, el no mentir de cuando toman los votos de laico al no mentir que estás tomando ahora. Porque el no mentir a la hora de, lo, de los votos de laico, cuando tú dices, prometes no mentir, es no, mentiras realmente graves, mentiras en las cuales pues estás, por ejemplo, graves en el sentido de que estás hablando de tus propios logros. Mentira acerca de los logros que tienes. A lo mejor no lo tienes, pero pretendes como que los tienes. Eso sería una mentira y ahí sí se rompería el voto de laico. Pero el día de hoy, con los preceptos, el no mentir es nada. Ni siquiera en broma, ni siquiera podemos decir algo que, que sea como broma, mm -hmm. nada. No se puede decir ningún tipo de mentira. Mm -hmm. Ah, vale, pero hablando de la mentira, la mentira también puede ser, no necesariamente palabra. Uh -huh. Tseme tse na dzun xe chokume sa xe, tine mizhige, ta mizhige so gandhukune, mizhige tine pho suna na, pho pa thombo yin, tine mizhige dosunga xe, ku sa gandhukui na, ta, ngon na, do ma suna lamna, yaga con <imitation> respecto, nga tine jinsu jingli, dosus, nye, 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 También hay que tener un sentido común, dice la y, y, y me acabo de acordar de esto ahora que estoy leyendo los beneficios y, y, y lo de la mentira. Porque hay que tener un sentido común en el, en el aspecto de que si, por ejemplo, hoy tomamos los preceptos, hoy no puedo mentir nada, nada, ni siquiera una bromita, nada. Imagínense que viene alguien, que hay una persona que salió corriendo porque viene detrás de ella una que lo quiere matar, y entonces nos hemos topado en esa situación y nos pregunta, hemos visto a dónde se escapó, y el que lo quiere matar o que va ahí persiguiéndolo para hacerle daño, nos pregunta por dónde se fue. No porque tú tengas los preceptos mahayanas y digas, es que ahí no puedo mentir, no puedo mentir, ni de bromita, no puedo mentir, no puedo mentir, ni modos, no puedo mentir, se fue por ahí. Eso ya hay que, valorar, hay que valorarlo. Si está atentando contra la vida de otro, si decir la verdad puede ocasionar que, que maten a alguien o que atenten con la vida de alguien, pues entonces hay que, hay que valorar qué es, qué es mejor. Por eso hay que utilizar también nuestro sentido común. <laughs> en esos casos uno tiene que ver... Lo, lo, la necesidad de esa situación lo, lo que realmente es más importante lo que hay que lo que realmente queremos dejar atrás a fin de cuentas y lo que realmente queremos cultivar y por eh, evitar beber alcohol entonces uno está creando las causas para que en el futuro tenga una memoria muy, muy buena, para que tenga muy buena sabiduría y también favorece para que los sentidos del cuerpo sean agudos. Mm -hmm. <coughs>

o el eh, o grandes hombre que si de normal nuestro donde nos acostamos de normal es una, es una cama grande y lujosa y muy alta pues si es de diario pues no pasa nada pero si es algo que no estamos que no hacemos normalmente pues el día de hoy no hay que hacerlo y el hecho de evitar sentarse o acostarse en lugares altos y lujosos es para eso va a traer como consecuencia pues el que en nuestras vidas futuras seamos respetados seamos alabados y que siempre tengamos posibilidades de tener algo que montar hablaban principalmente de caballo pero adaptándolo a nuestra, a nuestra actualidad tal vez se refiera a motos no <laughs> de <laughs> <laughs>

Nii naya inii taa dilaya jayabaya yanda taa togdajiga nii yo riz. Tam naya inii kiranzu kari nana nang roshiz, otiz ya yiniz, jayabaya togdajiga yaga yo riz. Nii kari riz inii kashaya inii shubaya chaadung inii sahaya

comida blanca, es decir, eh, que no tenga a, ajo y ese tipo de, de, de comidas, eh, di, sí, de alimentos, que sean blancos, así se les describe. Y también dice, eh, cuanto en cuestión a el, las horas apropiadas, dice, en realidad hay dos, dos aspectos. Uno, el totalmente perfecto y el otro el, el semi es decir porque en realidad si somos estrictamente hablando el día de hoy como comida sólida, como comida como tal, solamente la del mediodía pero y esa sería la perfecta, la mejor manera de mantener los preceptos en donde solamente se hace una comida al mediodía pero también es verdad que se, pod se podría hacer, y esa es la semi perfecta, bueno, no, no completa, en la cual uno puede tomar el desayuno. Pero eh, uno toma el, el desayuno y uno toma la comida, pero nada entre, entre medias, sino en el desayuno se toma y luego la comida, y ya después, después de comer, ya nada. Nada que, que sea sólido, nada de comer. Pero también dice que se la, normalmente cuando hablamos de comida empezamos en algo que se mastica. Por ejemplo, el yogur, la leche, la miel, es algo más, más que nada, algo que se bebe. Pero aunque sea algo que se bebe, tampoco deberíamos tomarlo como como entero, ni la leche completa, ni el yogur, sino que de, si lo vamos a, a um, o un zumo, si lo vamos a beber, aunque sean bebidos, pero tienen mucha consistencia, entonces de, se tiene que mezclar co, con agua, tiene que mezclarse con agua para que no tenga tanta consistencia y entonces sí se podría se podría beber.

Y bueno, pues el tomar el desayuno, no es cuestión, es nuestra elección, dice Guesela, o los dejo en vuestras manos, porque en 1960. Geshe-la tomó los preceptos mahayana por primera vez delante de su santidad ¿Son, son Rinpoche? Lin, Lin Rinpoche. Rinpoche. Oh. En, en Bodgaya, enfrente de, de la estupa de Bodgaya, ahí tomó por primera vez los preceptos. Y Lin Rinpoche en ese momento lo mencionó así, se podría tomar el desayuno, les dio las dos opciones, o los preceptos con una sola comida al día o con desayuno y así como en su momento pues Lin Rinpoche nos dio la libertad de elección según, según nuestras condiciones pues también de esa misma manera os la doy a vosotros, es, es vuestra elección sin olvidar que el hacer solo una comida al día sería como la mejor, la mejor, la más perfecta la mejor opción por excelencia porque es siguiendo de manera más estricta lo que son los preceptos pero dice que será por ejemplo en mi caso que yo estoy tengo problemas de salud pues yo voy a tomarlos con el desayuno entonces va a tomar desayuno y comida por eso no los no los deja en nuestras manos a nuestro juicio elegir cuál <coughs>

y en esa ocasión los había tomado con chosha Chobarba. Desayuno. Y los había tomado con desayuno. Y dice, y un buen desayuno, habrá que decirlo. Y entonces, y luego después de haberse tomado el desayuno, que habrá sido como a las nueve, ocho, por ahí, se fue andando a visitar, pues a ver objetos sagrados, a hacer un, un tipo de circunvalación y de, y de peregrinaje ahí por ahí. Entonces, claro, eh, tuvo que andar bastante de un lado a otro, mirando los objetos sagrados, <coughs> etc. El caso es que al final se le hizo tarde. Y, y claro, había andado muchísimo, se le hizo tarde y no pudo comer. Claro, porque pasada la hora ya no ya no es apropiado, entonces ese día sí lo, lo sintió mucho de cómo se puede pasar tan mal sin comer. Mm. Porque claro, había comido sí a las 8 de la mañana, nueve ¿no? por ahí, pero luego el estómago completamente vacío y después de un ejercicio. Uh -huh y dice que ella no iba yo solo iba con otros compañeros que claro estábamos en la misma situación y en algún momento pues que la tenía tanta 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 hambre que en algún momento dijo ay me como algo rompo mi precepto me voy a los infiernos

Y bueno, también eh, el siguiente precepto, que era eh, no usar perfumes o ornamentos o joyas, eh, claro que si, por ejemplo, todos los días llevamos... Una, un pendiente, un anillo que lo llevamos de, de diario, que no, no es un extra que nos ponemos para adornarnos, pues entonces no hay problema. Pero si se refiere, este precepto se refiere a cuando te pones uh, perfume, por ejemplo, hoy tampoco deberíamos ponernos perfume, ni tampoco cosas, untarnos cosas que normalmente nos sirven para, pues, para adornarnos. Hoy deberíamos de evitarlo.

chī kuyā ngā sāma dhiyā sāba yu na chī pēndo yunggari sāma dhōs dhī chē wīns dhīnda sāma dhī chūndu dhīnda dhī ngā tēma chī nī sūm dhīnda xī tūm na xī rā pēngyōn chī mūshibu rīs dhīnda ghezi rī xēni kaxiā tīng sāma dhīnda 디스 dhāngi dhūs dhīnda hā kua sāma dhī rīng dhī sūchūng sūchūng Yini qulung dhi dhichay zhanyam tsyamdusum jinaan yovdan shingri Sanjaysing dhi gyulun, dhomandu, tsyamdusum mengi Ji dhan laga dham masunan chi dhivu shivji riz Da ngaran zu kintu, chon dhivu yomari Yini kipsan dhivyaagi, yini dha Ji laga chi yakshozhik riz shas Sonsan chambayi sung kandung chaya, yini, daganan shi chambayi sung dung, yini, subzhung yana kya ba, yina yana kya ba, o danzili yason, yini, jizu chan gungi, yini, chunggwa kodi, kwaagi, daya, tambol kiya yagi, yini, chambayi dung diya yori, yisi, yini, daya, sonza, danzi kongba shi, yini, togsi, nyamnyi Y bueno, para los que ya son antiguos estudiantes, pues todo eso ya lo sabéis y no tengo más que comentarles de lo, porque todo esto ya lo habéis escuchado. Pero para aquellos que son nuevos, para aquellos que la están tomando por primera vez, les digo que esta práctica es muy, muy, muy beneficiosa. Ahora que ya la habéis tomado, ahora que la tenés ahora, pues eh, recuerda lo beneficioso que es y que ojalá ya la habéis recibido. Entonces, ahora la pueden tomar de manera individual en vuestras propias casas, sin ningún problema. Y ojalá podáis hacerlo con cierta continuidad. Por ejemplo, una vez al mes, dos, tres veces al mes. Es decir, que como ya lo podéis hacer en casa, entonces. Entonces podéis decidir de vez en cuando hacerla. Y es algo que nos va a traer muchísimos, muchísimos beneficios. Es porque es algo que es muy sencillo de hacer. Solo dura un día y además los resultados son enormes. Además durante un día sí que podemos enfocarnos más a decir lo estoy haciendo para el beneficio de los seres. Es para que, para que pueda yo alcanzar el estado donde pude beneficiar a los seres. Como que es una práctica que es muy concreta. Y es muy. Nos, nos enfoca más, por lo menos durante un día, están enfocados en nuestras acciones. Y eso es muy, muy beneficioso. Y no hay defecto alguno a la hora de, de quererla hacer. Así que ojalá podamos familiarizarnos con esta práctica ya en, en, nuestra, en nuestra vida. Y dice la yo lo comento porque yo sé de personas que lo, que lo han recibido. Tal vez muy recientes en el Dharma, pero que han recibido esta práctica y que, sin embargo, la han, la han querido seguir manteniendo durante su vida diaria. Y a veces la hacen una vez al mes, dos veces al mes, o los días que se recomienda de preceptos, que son el siguiendo el calendario lunar, el día, la, la, luna, la luna nueva, y también el día 15 del calendario lunar. Entonces, pues es una, simplemente que es una práctica muy sencilla, que solo hay que observarla durante un día y que ojalá podamos darle cierta continuidad dentro de nuestra propia vida. Y también no hay, no hay que olvidar que mmm, si nosotros no conseguimos ese estado perfecto y completo de la budidad en esta era, en la, en la que es la era del Buda Shakyamuni, se dice... Y esto es una profecía del propio Maitreya, dijo, si no se consigue la Buddhidad en esa época, pues cuando aparezca Maitreya en este mundo y empiece a girar esa rueda del Dharma, como lo hizo Buda Shakyamuni, pero ahora con Buda Maitreya, por haber mantenido una, los preceptos, por haber mantenido una conducta moral, pues uno va a encontrarse... En, el prim, en la primera rueda de discípulos cuando aparezca Buda Maitreya bueno, ahora tampoco tenemos que esperarnos a que llegue Buda Maitreya si podemos conseguirlo antes pues mucho mejor ¿no? Tazo <coughs>